Lo que les voy a poner ahora es una muestra fehaciente de que para Danilo y su gobierno y para los danilistas el respeto a los otros no cuenta, que ellos no tienen ningún tipo de prurito. Bueno, ya lo había dicho, pero uno no puede dejar de decirlo porque él lo había dicho. Él había dicho que el presidente que busca la reelección tiene que estar listo para tirar todos los escrúpulos en el zafacón. El problema es el siguiente, que el país no necesita, ni quiere, ni merece un presidente inescrupuloso, que se despoja del escrúpulo. Nosotros necesitamos a un presidente y a gobernantes, ejecutivos, funcionarios, que tengan escrúpulos, que tengan un criterio de la decencia, de la equidad, del respeto a los demás, de la democracia, que respeten las voces disidentes. Nosotros no abogamos por trucutús que se crean que son dueños del corazón y de la mente de todos los otros. Entonces, usted puede tragarse todos los tiburones que usted quiera y usted puede quedarse sin escrúpulos, pero no nos puede obligar a que nosotros elijamos gente sin escrúpulos para dirigirnos. Eso no puede ser, porque eso es una cosa increíble. Yo decido que soy sin escrúpulos, que me tiro un tiburón podrido y que no me importa. Bueno, pero usted no puede obligar a nosotros a que lo elijamos así, señor. Nosotros tenemos escrúpulos. Entonces, ¿quién me puede decir que es escrupuloso, que es decente, que es democrático, que el poder ejecutivo coja y en una sociedad de democracia representativa donde se considera que el Congreso es el principal poder del Estado, que le hagan lo que les hicieron, lo que les están haciendo a los congresistas que denunciaron ayer, drones en toda la azotea del Congreso y maletines para grabar sus conversaciones telefónicas? ¿Eso es democracia? Vamos a ver, bueno, eso yo lo quiero con su audio, por favor. Yo sí, con su audio. Yo por eso lo iba a pedir. Póngamelo ahí con su audio. Sí. ¿Y aquí hay que espiamos desde aquí? ¿Aquí hay que espiamos desde aquí? No estamos espiando a nadie. Hoy esto nunca se había visto aquí. Aquí están grabando todas las oficinas, todo lo que hacemos en las oficinas. Esto es, ¿qué es esto? Te llamo ahora. Esta es la casa de la democracia y estamos así. Dime, sí, te llamo ahora. ¡Wey! ¡Wey! Es aquí, es aquí. Señores, no es democrático. Usted cree que era mentira, míralo ahí. Pero, velo ahí. Estamos jodidos. ¿Ya la prueba ahí? Velo ahí. La democracia. La democracia. Bien, bien. ¿Están recogiendo? Están recogiendo. Los oficiales de la policía. Estamos jodidos. Ustedes vieron ahí, ese maletín no es para manejar el dron. Esos son los maletines que usan para grabar conversaciones. Quiere decir, hay drones también. Y ellos estaban usando los drones para ver, vigilar todo cerca del Congreso. Pero el maletín que ustedes van a ver ahí, que después lo cierran y lo acomodan, esos son los tipos que tenían ahí grabando. Ese maletín son grabadoras móviles que tienen para intervenir teléfonos, conversaciones y espiar todo. Entonces, eso no es de una sociedad democrática, mírenlo ahí. Esa no es una sociedad donde se respeta la diversidad y donde se respeta
al Congreso Nacional. La Constitución de la República dice que nosotros tenemos tres poderes, uno independiente del otro, la justicia, ¿verdad?, el poder, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede hacer eso, es una vergüenza. Si tuvieran vergüenza, aquí habría consecuencias. Si nosotros no tuviéramos un Congreso letrina, literal, y ustedes saben lo que es la letrina, si no tuviéramos un Congreso letrina, por eso tiene que renunciar un presidente de la República, habría que interpelarlo y tendría que renunciar por mandar a espiar al Congreso Nacional. Pero como el Congreso es parte de todos esos actos delincuenciales, ¿verdad? Entonces, bueno, y hay, recuérdense esto que les dije una vez, de el artículo titulado La Grúa, de Bonaparte Gotró Piñeiro, que se publicó cuando yo comenzaba la universidad, mucho tiempo atrás. Él decía que cuando el pueblo se va acostumbrando a lo que no está bien, llega a creerse en un momento que está bien. Y él hablaba de lo que pasó en su pueblo en Barahona, cuando comenzaron a hacer el muelle de Barahona, que la grúa que estaba poniendo los soportes donde iba a estar instalado el muelle, esa grúa no dejaba dormir a la gente, y dentro de un tiempito se dañó la grúa y la gente no podía dormir por falta de los martilleos de la grúa. Entonces nosotros, mucha gente dominicana está aprendiendo que lo ilícito es lícito. Está aprendiendo, ustedes vieron el titular de la señora, digo, el video de la señora ayer, que decía, mi hijo lo que es ladrón, que él roba. Bueno, pero ¿y de qué tiene de malo robar? Si aquí tenemos que hubo cientos de millones de dólares que los que gobiernan se robaron con los de Punta Catalina. Entonces ella dirá, ah, no, pero robar no es nada, estamos dirigidos por ladrones. Entonces, aquí hace un tiempo que estaban sometiendo a la justicia a unos tipos que grababan conversaciones privadas, pero después de lo que pasó aquí, que el gobierno admitió públicamente que grababa de manera ilegal las conversaciones de los otros, entonces ya eso no es ilegal. ¿A quién pueden someter? Por ejemplo, miren eso. José Ramón Peralta intenta lavarse las manos. Hablaron con él y le dijeron, oye, pero ¿y esos drones? ¿Cómo es posible que ustedes estén en el Congreso espiando a los congresistas? Para que ustedes vean lo que es un sinvergüenza, miren lo que dice. El Congreso es otra rama, es otro poder del Estado y que está también haciendo su labor. Nosotros no nos incluimos en eso. Quieren hacer show de cosas que son la seguridad del Estado. Tienen que ver alerta, si pasa algún incidente, saber grabarlo, quién lo pasó y cómo lo hizo. Yo no sé qué pasaría si el Congreso le mete un espía a Peralta en su despacho, o a Danilo. Yo no sé qué pasaría si otro poder le mete allá en el despacho del presidente o de Peralta o de cualquiera de esa gente un espía. Ah, entonces eso no es nada. Pero además con la cara limpia, no, eso es otro poder. O sea, eso fue ahí, agarrado así, con la mano en la masa. Es evidente, pero no es la primera vez. Miren esas imágenes que ustedes ven ahí. Miren eso, lo que dice esa jueza. ¿Ustedes recuerdan lo que le hicieron a Miriam Germán? El Procurador General de la República,
y un peón de suyo, que admitieron así, sí, nosotros estábamos espiando el teléfono de una jueza de la Suprema Corte de Justicia, de Miriam Germán, nosotros lo estábamos espiando, y Bolívar Sánchez admitió, sí, que él pidió que le intervinieran el teléfono, que después dijo, no, yo no sabía que era de Miriam. Por ahí tengo el mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Él, Bolívar Sánchez, él admitió, sí, que él solicitó que le pincharan el teléfono de Miriam Germán. Y eso no es nada, eso se queda como que no pasó nada. O cuando Carlos Amarante Barret fue a donde Uchi Lora y le dijo que ellos oían todo lo que la gente de la Marcha Verde hablaban. Nosotros lo escuchamos, Uchi, descaradamente, cuando él era ministro de Interior y Policía. Entonces yo creo que estamos llegando a un punto en que como que no vale nada. Y los gobernantes son los modelos en las sociedades, los gobernantes. Entonces, lo que ellos hacen es imitado por los demás, pero además es que un gobierno pierde la moral y la capacidad de respeto, de tener respeto en la población cuando ellos transgreden las leyes, cuando hacen todas las cosas mal hechas, cuando abusan y atropellan a los ciudadanos. Cuando un presidente jura por Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, no violarlas y hacerlas violar. Entonces estamos ante una situación arbitraria, abusiva, irresponsable. Y oigan lo que les digo, no importa lo que haga el gobierno, ni el dinero que gaste. Yo estaba viendo el juego de estrellas del béisbol de los Estados Unidos y estaba viendo en ESPN que el gobierno dominicano tenía anuncios, que eso no tiene madre, para hablar mentira, gastando, ustedes saben lo que cuesta una cuña en ESPN de 30 segundos en el juego de estrellas. Y eso estaba lleno de mentiras del gobierno dominicano. Y ellos entienden que con toda esa truchimanería y mentiras, y ese señor particularmente, el señor Peralta, que estuvo ahí, que no, ese hombre no tiene hiel, como dice el dominicano. Ese hombre mentiroso increíble. Ese tipo se inventó unas encuestas para salir recientemente, antes de depositar el asunto este de la reelección, para decir, dije, que Danilo Medina tiene una aprobación de un qué sé yo cuánto por ciento, que es el tipo más aprobado. Oye, Danilo Medina, lo que está seguro en el referente, en el imaginario del pueblo dominicano, es como un tipo que tiene como un cerón en la mano con muchos dólares de Odebrecht. Eso es lo que, cuando la gente piensa en Danilo, es en eso, ese es el referente. Ah, un tipo que está vendiendo el país por los dólares de Punta Catalina. O sea, eso no es verdad. Aquí la gente que está con Danilo Medina es sus iguales y los que se están disfrutando de lo que este país tiene. Lo que están cogiendo para ellos solos, lo que es de todos, no es verdad. Entonces, eso tiene que saberlo el mundo. Y como dicen por allá, en un pueblo que no quiero mencionar, porque los otros días lo mencioné y me dieron un boche, los gases no se envuelven en trapo.
El gobierno está tratando de envolver gases en trapos, y cuando hay un gas hediondo, usted le puede poner todos los trapos que le ponga. Vamos a la pausa.